Alderdikideok, alderdizaleok, abertzaleok, arratzaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte laudiora. Azte bat geratzen zego kanpaina bukatzeko, baina oraindik lan handia daukagu aurretikan. Dakizuenez, astelenean Ardanza lehendakariak zendu zen, eta nire lehenengo hitzak Ardanza lehendakariari Euskadiren alde egindako lana aitortzeko eta eskertzeko erabili nahi nituzke. Eskerrik asko lehendakari, agur eta ore. Astelenean, bertan, bere ibilbide politikoaren dokumental bat ikusteko aukera izan nuen, telebistan, eta horrek pentsatzera eraman ninduen. Como decía, me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar de todo lo que no hemos vivido los jóvenes o de lo que no nos acordamos. El lehendakari Ardanza fue el primer lehendakari que conocí, ya que él era el lehendakari cuando yo nací. En ese documental pude ver la situación que se vivía en Euskadi en esos años, en los años 80, la dificultad socioeconómica que padecía y que padecía también Laudio, y que, como todos sabemos, nuestro pueblo no se quedó atrás en esa situación. El cierre de Aceros de Llodio supuso un varapalo tremendo para nuestro municipio, pero el gobierno vasco, liderado por el lehendakari Ardanza, supo ponerse en la situación y estuvo a la altura de la situación que teníamos y ayudó a Laudio y a todo Ayara y sobre todo ayudó a su gente, ayudó a nuestra reindustrialización. Y desde los años 80 el gobierno vasco liderado por el EAJ-PNV ha puesto el foco en las necesidades de las personas y en las necesidades de nuestra comarca. Personas y necesidades. De eso saben mucho los alcaldes y alcaldesas de AJPNV de Laudio. El lehendakari Ibarretxe, primer alcalde de Laudio, Toño, María del Yermo y John Carla Menoyo trabajaron de la mano de los diferentes gobiernos para transformar Laudio hasta llegar al municipio que hoy tenemos. Un municipio próspero y moderno pese a la parálisis que algunos pretenden imponernos. Antes comentaba el cierre de Aceros de Llodio y las consecuencias que trajo para Laudio. Muchísimas familias, entre ellas la mía, sufrieron el desempleo que se generó y la dificultad social que ello trajo para nuestro municipio. El gobierno vasco, como previamente decía, tomó el liderazgo de la situación y estableció las bases de la calidad de vida que hoy tenemos. Sinceramente, somos afortunados. Y lo digo como persona joven que no vivió esa situación. Somos afortunados de haber tenido unos gobiernos con alturas de miras, que supieron establecer medidas y que reactivaron la economía, que supieron poner en marcha un plan de reindustrialización que dio sus frutos, que supieron poner en marcha diferentes medidas sociales para dar respuesta a las necesidades que tenían nuestros vecinos y vecinas. En definitiva, que supieron estar a la altura de lo que la sociedad les pedía, y eso lo hicieron los gobiernos de EAJ-PNV. La reciente crisis económica también ha golpeado duro a esta comarca y la reacción no se ha hecho esperar. No se ha hecho esperar ni por el gobierno vasco, liderado por EAJ-PNV, ni por la Diputación Foral de Álava. Se realizó una ponencia desde el Parlamento Vasco, un diagnóstico compartido entre los ayuntamientos, la Diputación Foral de Álava y Vizcaya y el gobierno vasco, y el resultado ha sido claro. Un plan de inversiones de más de 40 millones de euros. Más de 40 millones de euros para dar respuesta a las necesidades de la comarca. Este es el modelo del PNV, el de arremangarse, analizar los problemas y trabajar para dar respuesta a las diferentes situaciones que nos encontramos. La gestión de los lehendakaris Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe y Urkullu lo avalan. Y no tengo duda de que el siguiente lehendakari será Imanol Pradales y que su gestión será intachable. Queda una semana de campaña y 9 días para ir a votar. Y como estamos viendo,
los de siempre, están proponiendo muchas cosas, incluso se contradicen en ciertos momentos según el medio de comunicación en el que nos estén hablando. Pero, como bien dice el refranero, donde digo, 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 digo. Me lo habéis escuchado en varias ocasiones, pero no me canso y hoy os lo tengo que volver a repetir. Cuidado, cuidado, porque no estamos en un buen momento y nos quieren engañar. Nos quieren engañar, pero ojo, que no nos engañen. En las elecciones municipales nos prometieron un ecobulevar con zonas de baño, ¿y dónde? Y en el Nervión. El traslado de una gran empresa del municipio para generar nuevas zonas de paseo y de vivienda. Y un centro de emprendimiento y tecnología. Todo muy buenas palabras y con unos dibujos, eso sí, muy bonitos. Pero 10 meses después, ¿qué hemos visto? Nada, ni un solo paso adelante. Y cuando les preguntamos por estos macroproyectos que les llenaba la boca, silencio. Por lo tanto, que no se engañen, que no se engañen. Tenemos un ayuntamiento paralizado y no podemos permitir que eso mismo pase en Euskadi. Que no se engañen. Bukatzera noa. Apirilaren 21ean asko dugu jokoan. Bi ereduren artean erabaki beharko dugu. Aurrera doan eredua, hau da, EAJaren eredua ala geldialdi eredua. Hori da erabaki behar duguna apirilaren 21ean. Apirilaren 21ean ez geratu etzean. Apirilaren 21ean Eusko Alderdi Jeltzalea. Bozkatu EAJ PNV. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea. Gora Euskadi eskatuta. Gora!